ara canviant de tema radicalment i xerram de noces. Sí que és veritat que el dia de les noces és en teoria un dels dies més macos i màgics de les nostres vides, però de vegades es pot convertir en un autèntic malson, si no que li diguin en aquesta parella de Badajoz durant el banquet, perquè la núvia havia d'anar al bany i per el camí es va trobar amb dos homes i amb un portàtil que, després d'identificar, li varen dir «Som de l'agència tributària i han vingut a embargar les seves noces». Sembla que l'empresa del càtering devia tot més a Hisenda, és la informació que tenim. Anem a conèixer més detalls d'això tan curiós que ha passat. Anem fins a Badajoz. Saludem Natàlia Arraigadas, periodista del diari Hoy. Natàlia, cuéntanos, ¿cómo sucedió todo? Porque no deja de ser curioso. Jaume, hola Marta, pues es curioso y duro para los novios. Es aún peor de lo que ha planteado Marta. La novia entró en su habitación, en una habitación que tenía privada dentro del recinto en el que se estaba casando, y se encontró sentado en su cama a los inspectores de Hacienda. O sea, es rocambolesco. Y la frase fue literal, le pusieron un carné en la cara, le dijeron «somos de la agencia tributaria y esta boda está embargada». Y bueno, hubo un enfrentamiento, hubo, y claro, pues la boda se complicó mucho, se quedaron sin tarta, no pudieron partir la tarta tampoco los invitados comieron tarta, no brindaron con champán. Sí, y luego por la tarde, como habían tenido enfrentamiento, porque bueno, la Hacienda alega que los novios no quisieron identificarse, los novios dicen que evidentemente pues no llevaban sus papeles encima. No sueles llevar el bolso en el vestido de novia. Entonces Hacienda llamó a la Guardia Civil para que fuese a identificar. Y claro, ya la cosa se complicó aún más, les partieron el baile, la novia se echó a llorar porque por los nervios, la tensión, así que el día fue complicado. Natàlia, ¿y qué se sabe de la empresa de catering? ¿Ha asumido responsabilidades? Porque no sé hasta qué punto se les puede pedir una indemnización legalmente, porque, hombre, bueno, te han arruinado el día más feliz de tu vida. Sí, es cierto. Curiosamente, los novios no están muy enfadados con la empresa de catering, aunque la empresa de catering tiene una deuda grave con Hacienda y esa es la causa por la que los inspectores fueron. Los novios dicen que la empresa de catering intentó reconducir la situación desde el principio, intentó asumir la responsabilidad, intentó que Hacienda se centrase en ellos y no en los novios. Y no están enfadados con ella porque dicen que por la empresa de catering, aunque tiene esa deuda con Hacienda, los servicios se hubiesen hecho. Madre mía, ¿cómo está la pareja ahora? Ya sabemos que no está resentida con esa empresa, pero bueno, ¿cómo se encuentra en estos momentos después de haber pasado un episodio curioso al menos? No, están afectados porque son gente, claro. Bueno, llevan 10 años juntos, que no son unos chicos jóvenes, tienen dos hijos pequeños. Se casaban porque les hacía mucha ilusión juntar a sus familias, la de ellas de Madrid, la de él de Extremadura. Para ellos era una celebración muy especial que de hecho no habían ahorrado, pagado con sus ahorros por juntar a sus familias y se llevaron un disgusto muy grande tener que pasar ese mal trago. Natàlia Arraigadas del diario Hoy, muchísimas gracias por atendernos vía telefónica. Gracias, Natàlia. No me aprofundiré en aquest tema tan curiós, com a mínim, amb Jorge Saiz de Baranda. Ell va ser director general de Tributs i en base a la seva experiència l'hem convidat avui perquè m'ho donis la seva opinió. Benvingut, Jorge, i també a Elisabet Miralles, que és organitzadora de noces. Jorge, primer de tot, era necessari fer això d'aquesta manera? No hi havia cap altre procediment? Perquè no han dit que vulguin demandar, però fins i tot sembla que hi havia mala foc. Bueno, sí, evidentemente sí que hay otros procedimientos. Lo que ocurre es que lo que no sabemos es si ha habido anterior alguna notificación dirigida a los novios para pedirles que embargaran o que no pagaran a las empresas que le iban a prestar el servicio de boda. Lo normal es que sea así, es decir, es muy extraño que Hacienda directamente dirija a dos inspectores a interrumpir una boda, menos a decir vengo a embargar la boda, es una cosa excesivamente curiosa y excesivamente rara, ¿eh? No es lo normal. ¿Quién sería el procedimiento correcto y de cómo o haurían de fet? Bueno, normalmente lo que se hace en estos casos es que la Administración Tributaria envía un requerimiento a las personas, a su domicilio, una carta en la que le dice, oiga, esta persona me debe o esta empresa me debe dinero, con lo cual paralice cualquier pago que le tenga que hacer y a partir de ahora páguemelo a mí, claro. Porque con eso quedan embargados. Y es lo normal, entonces tú ya te diriges a la agencia tributaria, le planteas la cuestión, le dices qué es lo que ha ocurrido, cómo tengo que hacerlo
te dan una serie de instrucciones y no suele pasar nada más. Pero de todas formas saben que están molt damunt de ses noces. És a dir, anys enrere tothom podia fer un regal, no havia de donar explicació, hi havia aquesta caça i la gent fins i tot podia fer el seu donatiu. Ara sí que estan molt damunt del tema de ses noces. Sí que ha hagut un abans i un després. Sí, sí, bueno, hay que tener en cuenta que el tema de las bodas en España mueve en torno a 3.500 millones de euros al año. Es decir, lo veía el otro día en una comparativa. Es un negocio. Sí, bueno, es que Telefónica tuvo un beneficio de menos 3.200 millones en un año, con lo cual es un negocio que mueve mucha gente. Si se mira por internet, pues aproximadamente 40.000 profesionales se están dedicando a esta actividad y el gasto que tiene una pareja media pues debe ser en torno a los 20.000. O sea, es un negocio importante, es algo que mueve mucho dinero. Ya va. Yo voy a hacer una pregunta. Si t'envien una carta Hisenda i te diu no paguin aquesta empresa, perquè m'ho jo, si tu no pagues aquesta empresa no te serviràs catering. Qui serviràs catering? Hisenda. Bàsicament, vamos, si jo no pago una empresa, l'empresa de catering no me'l durà. Es una buena cuestión. A ver, en principio, es que, claro, lo que ocurre es que una vez que está embargado, el problema que tienes es que si tú no procedes al embargo, eres responsable, solidario, claro, hasta el importe de lo que tuvieras que pagar. Lo que diuen en mal mallorquí, claro, fogut i banyut. No, no, clar, assumeixen aquesta responsabilitat. Perdoneu-me, li he de demanar a l'Elisabet, ja que ella com a wedding planner, com a organitzadora de noces, deu saber molt al respecte. M'imagino que això no és normal, però tu tenies constància que aquí al Manco, les Illes i Senda hagi estat tan pendent d'unes noces com aquest cas en concret? No, gràcies a Déu, no tocant fusta, que no hem viscut cap cas així ni l'hem sentit dels nostres companys. Sí que sabem, bé, per les notícies que han anat sortint, que Senda ara començarà a estar més damunt d'aquest tema, però bueno, gràcies a Déu no hem viscut res per escut. Però tu, per exemple, és responsabilitat teva si tu llogues un càtering per uns novis, segurament si té deutes amb Hisenda. És que no sé fins a quin punt. Clar, home, és complicat, la veritat. Nosaltres el que intentem fer és fer feina en càterings de confiança i que saben que tenen una base i bueno. Perquè a més, perdó, Javier, Jorge, això és una informació confidencial. Ella, com a wedding planner, no pot saber si una empresa té deutes en Hisenda. Bueno, esto está ocurriendo, por ejemplo, mucho en el sector de la construcción. Es decir, cualquiera que va a subcontratar, sí, lo que está exigiendo al subcontratista es dame un certificado de estar al corriente de pago. Si tú estás, si tú yo te doy un certificado de estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social, yo no tengo ninguna responsabilidad porque tú me lo has acreditado y me lo ha dicho, me lo ha certificado Hacienda. Clar, a mi m'agradaria saber com se solen fer, Elisabet, els regals als novis i després com s'haurien de fer. Anem a veure les dues bandes. En principi, la teva experiència, què te diu? Se posa en un sobret, se fa una transferència bancària, hi ha una caça, això ha quedat molt antic, no sé. Més i més, els novis obrin una compte bancària i se posa típic numerito de compte perquè facin directament l'ingrés. Com més de una boda és un gasto molt gran, amb la qual amb els regals dels convidats s'intenta recuperar un poquet aquest gasto. Això és el més típic. Després hi ha de tot. Ara sabrem com s'ha de fer, ara m'ho diran Jorge, però abans volem saber quan us conviden a unes noces, un dels majors dilemes és què regalam. La majoria de casos són dos bes, però quant hem de regalar? 100 euros, 150? Avui vos ho hem demanat en el carrer i això m'ho diu, mireu. És un problema perquè mai ho saps. 100 euros? Jo no m'he gastat nada perquè jo a bodas no vull. Primer m'informo un poc de quan va l'expuesto. Sol pagar el que és descobert i un poquet més. Sí, un poc més que descobert. 400? Si és super de confiança, doncs sí que li faria un bon regal, la verdad. Menos de 150 euros. De 150 a 250. Les quede algo para comprarse alguna cosilla. Normalment 200. Avui en dia la gent que conec no se casa tant. Un gasto enorme. Que quedi compensat un poquet per els novis i un poquet per pagar el sopar. Si m'invitasen a moltes bodas durant un any, me lo pensaria dos veces. És un poquet, entre cometre, un poquet de putada. És una despesa que no pots evitar. Lo mal és que ara se casen, se descasen i se tornen a quedar. Supone un gasto i lo veo innecesario. Lo passes bé després, a més. Com s'haurien de fer, Jorge, i a partir de quan s'ha de declarar? Perquè això, tal vegada, no ho contemplam. Bueno, vamos a ver, se tiene que declarar desde el primer euro. Es decir, es una donación. Lo que ocurre es que en este caso la agencia tributaria, lo que hemos visto en la campaña, no va dirigida a esto, va dirigida a las empresas, a las empresas que facturan. Los novios tendrían que declarar una donación por cada uno de los regalos que reciben. Lo que pasa es que no se hace. Ni se hace, ni la administración tributaria lo persigue ni lo busca.
porque sería una locura. Es decir, si tendrías que hacer una declaración por cada uno de los que estén haciendo una donación, identificarlo en la liquidación y pagar a lo mejor pues 7 euros. Si te dan 100 euros, pues serán 7,65 a 7 euros. Hombre, te serviría para ver quién te regala, quién no y quién desaparece por ahí. Eso es lo único que sería. Sí, por un bon control. Sí, sí, almenys per Hacienda. Xerrant de control. Més o manco, hi ha una quantitat, perquè escoltàvem a la gent, no?, i tenien alguns dubtes, no sé si depèn del lloc, m'imagino que hi ha una tarifa o hi ha una altra, depèn descobert, com deia una dona, sí. Però quina és la quantitat més o manco de mitjana? Pues és molt personal, depenent pues, el tipus de boda que és i el tipus de convidat que ets. Òbviament, si és a casa el teu germà, no li fas el mateix regal que si estàs a una boda per compromís. Normalment se diu que s'ha de pagar el plat de la boda. És a dir, per quedar bé, haurien de pagar com a mínim el cobert. Exacte, sí. Val. I bueno, ronda més o manco 100 euros tirant per lo bàsic. Val, això com a mínim, mira. De tota manera, Jorge, jo crec que tu en missa, a més. Sí. Si que ets... no vist volguessin demanar responsabilitat de qualcú, en qui haurien d'investir? A l'empresa de càtering, a l'agència tributària, a la Guàrdia Civil? Perquè, clar, com li ha dit abans a la Natàlia, li han arruïnat el dia més feliç de la seva vida. I, clar, no ho podran repetir. Aquí, quin responsable, si tu haguessis de dur aquest cas, en qui posaries els focus? Jo la verdad es que creo que esto tiene pocos visos de prosperar en una acción de responsabilidad. Primero porque la administración tributaria está actuando bajo el imperio de la ley y tiene capacidad para hacerlo. Es decir, cualquier miembro de la administración tributaria puede personarse cuando tenga indicios de la comisión de un hecho imponible, no tengo derecho, es decir, parece que hay cualquier comisión de un hecho imponible, tú puedes personarte allí y pedir información. Con lo cual, que te estropean la boda, evidente, que es un día muy especial, pero responsabilidad patrimonial de la administración, yo sinceramente no la veo. Desde luego de la empresa de catering, no, porque al final... te están a ti lo que tienes una orden de Hacienda y Hacienda se persona porque no has cumplido con esa orden de embargo y no has atendido el requerimiento. Con lo cual yo aquí le veo poca salida a una responsabilidad que en el fondo es un tema más moral y sentimental que otra cosa. Aquesta gent, el que se'n recordaran tota la vida aquest casament, perquè els... sí, sí, sí. Aquest sí que no l'olvidaran mai. No. I més ha transcendit mediàticament i molt. Agraïm a Elisabet Miralles i a Jorge Sainz de Baranda que hagin estat amb nosaltres en aquesta part del programa. Tots dos, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.